We were just talking to Jimmy about your position on the field last week. You were a little higher up today. You are more central, a little further back. Um, is that where you prefer to play? Do you have a preferred place on the field that you like to play? So last semana pasada jugaste un poquito más adelante en el campo y esta semana te bajaron un poquito más como en la posición del seis. ¿Tú tienes una preferencia en qué te gusta jugar más? Siempre digo lo mismo. Donde el entrenador me me requiera, es cierto que me gusta más jugar atrasada but if the team of equipo de i do my best. but it's true that the comfort for me is six or eight. her answer always stays the same wherever the coach sees her, is where she will be, but she prefers to play as a six or an eight. Um, but if she's at the ten, then she'll do her best to ability to help the team succeed. welcome. it's a pleasure <laughs> Thank to meet you. you. for the fans, i think it would be important to point out that you debuted. For the women's first division when you were 18 years old in Spain. And then from there, you've just had a storied career where you've played for Atletico Madrid, Valencia, Real Sociedad, a Spanish national team. And then who can ever pass up saying this name? You came to us from Real Madrid. Can you talk about what attracted you to Utah Royals? So, como para los fanáticos, empezaste la liga primera en España de los 18 años y obviamente jugaste por muchos clubes, obviamente viniste de Real Madrid. Um, ¿Qué te atrajo a uh, los Utah Royals? Es una experiencia para mí única. Llevo muchos años en España adquiriendo mucha experiencia y creo que era el momento de dar ese paso y salir fuera y aprender muchas más cosas que aquí... La Liga is much more physical and I think that I can much individualmente and I English and That she spent a lot of years in Spain, but it was time for her career to kind of go elsewhere and um, go out of the country and get more experience that way. Um, but that she's always had an eye on the US and that she's excited to learn English and just live here. We look forward to the day, us gringos look forward to the day when you have. Can, we can have this conversation in English because I know no Spanish, but um, I am curious. What's your personality like in the locker room? What do you bring, uh, uh, both in the locker room and on the pitch, to this team? How is your personality when you're not playing in the locker room or on the pitch? I'm a cheerful person. It's true that I turn a little the pitch, my character comes out, but I like Siempre estar alegre, estar tranquila, busco mucho la tranquilidad cuando no estoy entrenando, me relajo muchísimo en, en mi casa, me gusta el senderismo, soy una persona muy amiga de, de mis amigos y siempre intento ayudar a, a mi familia y a los que me rodean. Um, she's a very happy person, tries to look to ways to calm herself when she's not at practice, very calm, um, and that she just looks up her family and friends any way she can. Last question for me. what does playing on the international stage, stage, say the world cup, do for a player's perspective? how has that just kind of grown your vision of the game and how does that help you here in the nwso? Uh, No cambia mucho, realmente te, te ayuda a adquirir mucha más experiencia, viví esa oportunidad en la, en la selección española, ganamos el mundial y, y bueno, a partir de ahí pues quieres más y mi oportunidad de salir fuera de España no me lo pensé ningún momento y sé que estoy preparada para ayudar en todo lo posible al equipo. Um, so that it didn't really change much, it obviously helps you get experience, she was able to win the World Cup with Spain but that just makes you want more, so when she got the opportunity to leave Spain, um, she didn't. A about it. Hola Claudia, felicidades por la victoria Hola, en el primer partido. Ya nos conocimos por el podcast La pregunta era um, cómo estás sentido en este primer partido en, en liga, es decir, eh, las expectativas que tenías con respecto a, a, a esta en liga nueva, eh, está a lo, a lo que pensabas, porque hoy fue un partido más difícil que por ejemplo con Crystal palace ¿no? Que quizás se te dio mejor. La pregunta era ¿cómo se siente jugando la primera liga? Porque obviamente esto fue un poco más competitivo que el friendly que jugó contra Crystal Palace. Sí, este equipo sabíamos que iba a ser mucho más difícil, mucho más intenso y requiere más concentración eh, de todo el equipo. Hemos estado muy bien por momentos, por otros es cierto que hemos tenido bastante peligro por parte de ellas. Y de manera individual me siento bien, estoy también un poco sorprendida. Yo me esperaba igual físicamente pues no aguantar el ritmo, pero bueno, me noto bien, voy adquiriendo ese físico y poco a poco creo que llegaré a dar mucho al equipo y estoy de momento contenta. La equipa sabía que iba a ser un combate más físico, más intenso, pero que estaban preparados para el nivel individual. Ella estaba sorprendida de que podía manejar la intensidad y la fisicalidad de la liga, donde pensaba que iba a ser un poco menos manejable, pero está emocionada de seguir creciendo. Uh, Carla, felicidades por tu debut en liga, perdón. No, eh, muchas gracias. Claudia. gracias. Eh, quería preguntarte algo con respecto a las, tus compañeras y las jugadoras del otro equipo. Creo que no fue muy diferente para ti, hubo muchas caras conocidas, jugadoras con, contra las que ya habías jugado y estaba ahí Ochoa, la Deina Castellanos. Eh, se, se sí, que, que habían estado contigo. Sí. Eh, ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿Realmente no fue un ambiente muy diferente para ti este debut? No, las conozco... Ay, perdón. No, el... ¿Sí? Sí. sí, las conozco muy bien de la liga española. He competido contra ellas. No he tenido la oportunidad de jugar en el mismo equipo y bueno, con ya sabemos que era muy, muy peligrosa y teníamos que estar muy atentas pues a las coberturas y a su velocidad y luego Deina se mueve muy bien en los espacios en los intervalos. Y sí, las conozco muy bien y en ese sentido no me ha no me ha sabido diferente a lo que ya he vivido en España. So the question was that she's played a lot of, against a lot of these players that were on Bay, for example, oshawala, Deina Castellanos. ¿Cómo um, so how did that feel? And she says it felt the same. She's already played against them many times in Spain. Um but that they were especially Kunjonji would bring in behind so they were just very muy knowledgeable de su velocidad y cubriendo los espacios en ¿Habías tenido tú una situación quizás similar en tus anteriores equipos donde quizás el lenguaje llega a ser un, una barrera? Porque si bien eh, tú hablas español y estás aprendiendo inglés, a tu alrededor también ahora está Mina que habla japonés, está Amandín que se comunica de igual forma en francés y un poco en inglés, pero ¿cómo ha sido la comunicación debido a la barrera del idioma en el terreno de juego? ¿Cómo um, ha afectado like, la barrera de idioma al equipo, positivamente o negativamente, en la campo con Amandine hablando francés y Mina ahora hablando japonés y Claudia hablando español? Sí, cuesta, cuesta un poco, eh, vas a 3.000 revoluciones y la intensidad es diferente a, a escuchar, estar tranquila. Cuando vas deprisa, pues es cierto que cuesta eh, coger el inglés. Eh, a medida que pasan los días, lo voy llevando mejor. Y ya me comunico muy bien pues con toda la zona izquierda, que al final es donde juego ahí. Y luego Mina, igual, creo que las tres jugadoras tenemos experiencia táctica y, y es cierto que con unas mínimas eh, palabras nos entendemos bastante entre todas. Y bueno, es cierto que el equipo ayuda muchísimo a ello e incluso están aprendiendo español. That the team has been helping a lot with it, that they've also been learning a little bit of Spanish. But the three players that we named, Amandine, Mina, and now Claudia, all have experience tactically, so they need a little few words to kind of communicate to each other what needs to happen with the ball. Thank you so much. <laughs>